vamos a compartir el programa con la doctora Cristina Romero. Es médica, especialista, consultora en psiquiatría y psicología médica, y el tema que va a desarrollar tiene que ver con la psiquiatría hoy. Bueno, bienvenida Cristina, ¿cómo estás? Gracias Olga por convocarme. No, un placer para mí. Bueno, a ver, ¿qué podés decir? ¿Qué pasa con la psiquiatría hoy en relación a las consultas, a los temas más frecuentes, a la población en general? Y también me gustaría que expliques qué significa el Día del Psiquiatra, que hace poquito fue el Día del Psiquiatra. Perfecto. Sí, mira, hoy tenemos la suerte de que tanto prejuicio que existió durante muchos años con la psiquiatría, lentamente esto se va rompiendo y lo vamos viendo en generaciones más jóvenes. Yo tengo un caudal importante de pacientes en edades de facultad, y los chicos vienen con mucho menos prejuicios, ellos buscan la consulta, incluso algunos están haciendo psicoterapia y ellos mismos le consultan a su psicóloga: ¿no te parece que tal vez debería haber un psiquiatra? Esto me ha sorprendido a lo largo de estos últimos 2 años, y es interesantísimo porque durante muchísimos años las personas sufrieron, padecieron depresión, ansiedad y serios problemas en su salud mental, y quedaban sufriendo en su hogar y no consultaban porque el temor a cómo va a ser visto, claro, salir del consultorio del psiquiatra. Durante algún tiempo trabajé en una localidad cercana a Tandil, mucho más chiquita, y recuerdo que una de las cosas que me decían los pacientes era que tenía otra puerta para salir, porque tenían temor de cruzarse con sus vecinos o con otras personas de la ciudad. Hoy esto no pasa, los pacientes esperan en la sala sin ningún problema, sobre todo con los más jóvenes. Sí. ¿Sí? A mí me pasa más o menos lo mismo con la sexualidad. O sea, tengo un caudal de pacientes más jóvenes que, como decís vos, son más desprejuiciados y entonces quieren buscar una solución y van a la persona adecuada, ¿no es cierto? Bien. Y un tema que dijiste hace un ratito, que es el Día del Psiquiatra. Sí. Ayer se conmemoró el Día del Psiquiatra y es muy interesante saber por qué. ¿Cuál es la fecha? Porque, 22 de noviembre. Claro, porque no va a salir justo el programa al día siguiente. Bueno, 22 de ¿por qué noviembre se conmemora? En nuestro país es esa fecha, ¿sí? En otros países tienen otra fecha. Porque el 22 de noviembre de 1929 falleció Domingo Cabred, que fue el creador de un establecimiento para alienados, que era el término que más se usaba en aquella época, para alienados a puertas abiertas. Y lo interesante fue que era un modelo dentro de América Latina, un establecimiento para alienados a puertas abiertas. ¿Y cómo esto se...? ¿Qué significa puertas abiertas? Y esto le dio el nombre a la localidad donde está, Open Door. ¡Ay, no! Es por eso. De ahí sale, claro, un sistema de puertas abiertas, ¿sí? Sí. Nosotros... Eso significaría como abierto para todo el mundo. Abierto, que no estaría cerrado con llave, por decirlo de una manera más simple. Claro. Vos pensá, Olga, que de la historia de la psiquiatría, si nos remontamos a tiempo atrás, en la época de la Edad Media, la enfermedad mental era considerada, el paciente era un endemoniado. Un endemoniado. Y en el renacentismo apareció la brujería. Claro. Claro. Y recién como en el 1700 se empezó a estudiar el cerebro como un órgano, y los primeros precursores de lo que hoy serían los neurólogos. Y la historia siguió, y después hubo un gran psiquiatra que fue el doctor Pinel, que fue el director de la Salpêtrière, un lugar de París muy importante, que fue el primero en sacar a los alienados de los encadenamientos, porque estaban en cuevas y encadenados. O sea que la historia de la psiquiatría viene con un prejuicio de siglos. De siglos, claro. Sí. O sea, cómo movés todo eso, ¿no? De la conciencia de la gente, ¿no es cierto? Muchas veces los prejuicios están tan arraigados que son muy difíciles. Lo lamentable es que la gente sufre, ¿sí? Yo a veces le digo a mis pacientes,
Si a uno le dan un diagnóstico duro como es el cáncer, en general uno sale corriendo a hacer cualquier tratamiento, ¿sí? Lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Que no digo que estén mal, son los correctos, pero no importa cuánto de agresivo pueda ser el tratamiento, sí, sí, uno sí. sale a buscar ayuda. Sí. En cambio, con la depresión, con la ansiedad, con el consumo, la gente sufre, permanece en su casa, se aísla, se queda solo. Se queda solo, sí, 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 sí. Sí. Así que bueno, es muy importante sí. que la y a gente... veces también es necesario que reciban educación también los profesionales de la salud de otras áreas para poder identificar a una persona que necesita ser derivada a un profesional de psiquiatría, ¿no es cierto? Como Totalmente. También a un profesional de sexología, ¿no? Un profesional de otra área que necesita una capacitación claro, especial. Claro. ¿Y cuáles serían las consultas más frecuentes en la población más joven? Mira, hoy día las consultas más frecuentes, yo te diría, en la población joven y en grandes, es ansiedad, trastornos del estado de ánimo, a la cabeza, la depresión y el consumo. Y ¿sí? el consumo. El alcohol, entre los primeros. Pero bueno, esas son hoy las consultas más frecuentes que manejamos. Claro. Bien, bueno, ahora tenemos que ir a una pausa. Te propongo que sigamos en el próximo bloque, ¿te parece bien? Bien. Bien. Perfecto. Bueno, en un ratito nada más nos encontramos. Muchas gracias por acompañarnos. De Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300. Y ahora también puedes obtener tu turno por WhatsApp al 2494-546061. Avenida Santa Marina 760. clinicadeojostandil.com.ar Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 02-49-442-9294. Continuamos en este segundo bloque con la doctora Cristina Romero, médica especialista consultora en psiquiatría y en psicología médica. Habías hablado en el bloque anterior de las causas más frecuentes en la población más joven. Okay. Dijiste también el tema de las adicciones. Contame un poquito si tenés experiencia en las adicciones con la marihuana. Uh-huh. A mí lo que me pasa en mi consultorio de sexología es que veo mucho varones consumidores de marihuana que tienen trastornos con la eyaculación. ¿No es claro. cierto? Porque precisamente este efecto opiáceo que tiene la marihuana bueno, en el cerebro actúa de manera negativa en el poder reconocer ese punto de inevitabilidad eyaculatoria que es necesario que el varón reconozca para poder decidir cuándo eyacular. Claro. Bueno, ¿qué experiencia tenés? En realidad lo que se está viendo bastante es que se ha naturalizado, ¿no? El consumo claro. de marihuana como si fuera totalmente inofensiva. Exactamente, lo ven como más sana que totalmente el cigarrillo, inofensivo. Totalmente inofensiva, sí. como se asocia comer mucho caramelitos. A los pacientes con ansiedad, ¿sí? El tratar de buscar una calma. Hay pacientes que me dicen la cabeza no me para, entonces me fumo un porro y siento que me relajo, pero la claro. realidad es que estamos sumándole un problema
a la situación, ¿sí? Porque además, con el uso de marihuana, empezamos a tener una acción en el sistema límbico y provocar con el tiempo un síndrome amotivacional, donde vos vas aplanándote afectivamente. Pero la realidad es que desde que se popularizó como si fuera un consumo inofensivo, estamos viendo brotes psicóticos por consumo de marihuana. También. ¿Sí? Entonces, claro. Digo, no todo lo que se naturaliza en realidad es tan saludable para nuestro organismo. Sí. No todo lo legal es saludable. Es saludable, exactamente. Sí. Porque también. Es, digamos, si hablamos de legalidad y esta pelea por lograr la legalidad del consumo, pero no todo lo legal es saludable, ¿no? Seguramente, sí. Sí, yo trato de educar al respecto porque la experiencia en el consultorio me muestra eso. Claro. No tanto en las mujeres, sino en los varones con el tema del control de la eyaculación. ¿Y qué pasa con...? Claro, porque hay mucho trastorno de ansiedad, me imagino, sí. ¿No? Por toda... Muchísimo. Muchísimo. Sí. Y algunas personas, en vez de buscar una solución profesional, buscan... este recurso, por ejemplo. Claro, o el alcohol. El claro. Alcohol para dormir. El alcohol cuando para el alcohol dormir. Comienza a ser usado como un remedio, ¿sí? Como para, no puedo dormir por la ansiedad, entonces tomo un poco de alcohol y me ayuda, claro, es un depresor del sistema nervioso. Claro. Me ayuda a descansar. Con el tiempo estamos teniendo un segundo problema, que es la dependencia al alcohol. Claro. ¿Sí? Que empezó siendo usada como para el insomnio, claro. ¿Sí? Entre tantos ejemplos. Muchas veces yo, cuando pregunto antecedentes familiares de patología psiquiátrica, los pacientes a veces recuerdan algún tío, un abuelo con alcoholismo, y no, me dicen, pero era alcohólico. Y entonces yo siempre le digo, no es un dato menor. Claro. Porque probablemente o era un depresivo, o era un fóbico social, o tenía un trastorno de ansiedad generalizada, y antiguamente no iban al psiquiatra. Claro. Y el remedio casero más a mano que tenían era el alcohol. ¿Sí? Hoy es el alcohol, es la marihuana, digo, hay mucho más acceso a otras dependencias. Sí. Tengo una pregunta, porque a veces cuando yo he derivado un paciente a un psiquiatra, me dice, ay no doctora, porque yo no quiero tomar medicación psiquiátrica, porque voy a engordar, porque no la puedo dejar. ¿Todos los problemas se solucionan con medicación o de otra manera? Pregunto eso para informar y en contra de este prejuicio, ¿no? Bien, bueno, mira, todas mis consultas no salen con medicación, ¿sí? Bien. Hay pacientes que luego de evaluarlos digo, no, yo considero que con una buena psicoterapia puede funcionar. Incluso los envío a hacer la terapia, les doy un tiempo como de espera, claro, ¿sí? Y les digo, claro, les digo, bueno, 60 días, reevaluamos, me comunico con la psicóloga, trato de ver qué está viendo la otra profesional, pero bueno, no todos los pacientes requieren de la medicación. Sí es importante que sepan que la medicación, uno trata de adecuarla, es muy personalizado el tratamiento en psiquiatría, uno trata de adecuar si es un paciente con exceso de peso, tratar de buscar, por ejemplo, algún antidepresivo que no aumente de peso. A veces se puede, a veces no se puede lograr adecuarlo, ¿sí? Pero bueno, en un paciente que tiene mucho insomnio, buscamos algún antidepresivo que ayude a descansar. ¿Sí? Entonces lo vamos adecuando un poco al paciente, claro. ¿Sí? Y que le pierdan el temor a la dependencia, ¿sí? El antidepresivo no tiene ese mecanismo como muchos otros psicofármacos antiguos. Claro, ¿sí? Claro. Sí, la dependencia. También podemos buscar un antidepresivo que no afecte la sexualidad, ¿no es cierto? Bueno, hoy tenemos... Porque ese es un tema también importante, hoy ¿no? tenemos también antidepresivos que no afectan, claro, la sexualidad. Los pacientes, claro, ibupropión, sí, también. Sí, ellos, sí. Los pacientes se quejan a veces de ese tema, pero cuando vienen con depresión ya vienen con la sexualidad afectada. Claro. Entonces, claro, es un combo de situaciones, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero la medicación, yo les digo, el efecto secundario sobre la sexualidad con la medicación es transitorio, ¿sí? Cuando el tratamiento se termine, ese efecto desaparece. Que algunos tienen el temor que eso quede permanente, eso no ocurre.
se termina el tratamiento y ese efecto desaparece. Sí. A veces también la afectación del deseo viene por otro lado, por un desgaste del vínculo, claro. Y entonces la excusa puede ser estoy tomando un antidepresivo, claro. También lo he visto en muchas parejas donde el problema pasa por otro lado, ¿no? Sí. Entonces muchas veces el escudo, estoy tomando esto, se utiliza, sí, para tapar otra cosa, ¿no es cierto? Claro, en la depresión se pierde la capacidad de placer. Claro. Y el placer sea desde comer una torta, mirar una película o mantener relaciones, claro, sexuales. O sea, se, claro, pierde la, claro, capacidad de placer. Sí, 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 sí. Bueno, el antidepresivo por un tiempo no colabora mucho en la cuestión sexual, pero al fin de tratamiento esa situación se termina. Se termina, ¿sí? Exactamente. Bien. Bueno, te propongo que vayamos a una pausa. ¿Te parece bien? Y en un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. Continuamos en este tercer bloque con la doctora Cristina Romero, que está hablando de la psiquiatría hoy. Y entre las preguntas que yo hice al principio, ¿cuáles son los temas más frecuentes de consulta? Vos me dijiste la ansiedad, uno de ellos, uh-huh, la ansiedad, además de todo el tema de los consumos, ¿no es cierto? Consumo y depresión. La gente joven y depresión. Uh-huh. ¿Y por qué la ansiedad? ¿Cuál sería también las indicaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Las diversas posibilidades de indicaciones ante una situación de ansiedad. Por supuesto que depende de cada caso, pero más o menos, claro, como para que, claro, la gente sepa. Bien. Bueno, la ansiedad ha sido... ¿En qué me va a ayudar un psiquiatra, sí, sobre la ansiedad? La ansiedad, ¿no?, ha sido la vedette de las consultas, sobre todo después de la pandemia. Claro. ¿Sí? Acabo de venir de un congreso y se habló muchísimo del tema ansiedad. Ajá. A veces la gente me dice, ¿por qué me da un antidepresivo si tengo ansiedad? Y la realidad es que es el tratamiento, ¿sí? Los antidepresivos se utilizan para los tratamientos de la ansiedad, uh-huh, porque disminuyen muchísimo la ansiedad, controlan la ansiedad. Claro. ¿Sí? Hay distintos tipos de cuadros de ansiedad. Hay situaciones que son reactivas a situaciones de vida, ¿sí? Claro. Un estrés postraumático después de una situación muy traumática vivida o siendo testigo puede generar, de acuerdo a la personalidad y a los mecanismos de defensa de la persona, puede generar un cuadro de ansiedad, un estrés postraumático. Hay personas que sufren de fobia social, hay mucha patología heredada, ¿sí? Claro. La herencia, el ambiente. Y la verdad es que la ansiedad
genera preocupación. Claro. Todo el tiempo el paciente está preocupado y la preocupación nunca genera un estado de ánimo placentero. Obviamente. ¿Sí? Y la cabeza no para y no pueden dormir. Y a veces vienen y me piden algo para dormir y yo les digo, no, acá lo que hay que calmar es la ansiedad, claro, es el día para que llegues mejor a la noche. Claro. Y hay alternativas, ¿sí? Están los antidepresivos, están los ansiolíticos, que si bien hoy se usan un poco menos o se usan en periodos más breves, se siguen utilizando. Se venía hablando bastante en los últimos años de que los ansiolíticos, benzodiazepínicos, sí, generaban algunos trastornos de la memoria. En este último congreso presencié una charla donde se empezó a discutir si realmente o no están perjudicando la memoria. Bueno, eso está ahí siempre en discusión. Claro. Pero los pacientes tienen tratamiento y la psicoterapia es fundamental, claro, por acompañar el tratamiento de la ansiedad con la psicoterapia. Uh-huh. ¿Sí? Pero la ansiedad tiene muchas caras. Puede ser una depresión con ansiedad o sin depresión, pero desde ataques de pánico, agorafobia, fobia social, ansiedad generalizada, diferentes causas que pueden empezar desde la niñez. Claro, uh-huh, desde la niñez. Sí, sí, sí. Sí, uh-huh, sí. Yo veo también muchos pacientes que me consultan por disfunciones sexuales y tienen una base de ansiedad, ¿no es cierto? Donde primero hay que trabajar ahí, porque sí, si no, no podemos trabajar. La eyaculación precoz. La eyaculación precoz, es, claro. Acompaña mucho a los pacientes con ansiedad. Sí, sí, sí. Es interesante que el antidepresivo casualmente los ayuda. Bueno, ¿sí? Esa es una de las, es uno de los pilares de la, sí, de la terapia medicamentosa de la eyaculación precoz, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Si bien el depresivo se queja de que tiene un retardo en la eyaculación, o la mujer un retardo en el orgasmo, sí, sí, en sí, la persona, muchos jóvenes ansiosos después no quieren dejar el antidepresivo. Claro. Cuando estamos finalizando el tratamiento, tienen temor de volver a la eyaculación precoz. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, todo está entrelazado. Y también las personas que tienen disfunciones sexuales muchas veces, ante la nueva experiencia sexual, tienen una ansiedad anticipatoria pensando que les va a volver a pasar lo mismo, sí, y generan un cuadro de ansiedad tan importante que obviamente les pasa lo mismo, porque claro, todo eso genera una situación de distracción. La, ¿no?, ansiedad, ¿cierto?, anticipatoria es un síntoma dentro de la ansiedad. Claro, claro. Y yo a veces les digo a mis pacientes, tu cabeza es tu peor enemiga. Exactamente, exactamente. Porque vos viste que si se les pone que un medicamento les va a hacer mal, les va a hacer mal. Les va a hacer mal, sí, 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 sí. Porque nuestra cabeza maneja nuestro cuerpo. Todo maneja, ¿mm?, todo maneja. ¿Mm? Y en terapia sexual enseñamos algunos recursos para que la persona pueda engañar un poquito a ese pensamiento distractor. Bueno, eso se enseña en el contexto de la terapia y va, claro, de acuerdo con las diferentes patologías, claro, que la persona tenga. ¿Mm? Bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo ya. Te agradezco muchísimo, me encantó el programa, tenemos muy poquito tiempo, pero creo que hemos hecho un abordaje general de los tópicos más importantes de la psiquiatría hoy. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Gracias a un vos, placer. Oiga. Ah, y aprovechamos a decir que, bueno, somos compañeras en el consultorio de ICTUN en Maipú 421. Maipú 421, siempre me olvido la dirección. Estamos ahí con el doctor Luisico y otros colegas también. Bueno, muchísimas gracias por la compañía. Les invito a ver el programa en el canal de YouTube Salud y Educación TV. Y también quiero agradecer a María y Sol, que me peinan para este programa, y también a Ana Ríos, de Aire, que me facilita la ropa italiana para estar presente. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana, y gracias a todos los auspiciantes y a las personas que están del otro lado acompañándonos. Gracias, hasta la próxima.